Hola, me llamo Bricia Loa, soy bibliotutora del Centro Cultural Pedro López Elías, ubicado en Tepoztlán, en el estado de Morelos, y formo parte de la campaña Viralicemos la Lectura y Bibliotutores de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Y como parte de la Estrategia Nacional de Lectura, te ayudaré con tus tareas. Hoy, en este video, te hablaré de Por culpa de un pastelero y los caminos y los bandidos, que forman parte del bloque 1 de quinto año de primaria. El día de hoy revisaremos el tema Por culpa de un pastelero. Después de la independencia de México, llegaron a nuestro país empresarios y comerciantes extranjeros, quienes vieron en nuestro país un lugar oportuno para abrir sus negocios. Pero recordemos que en esta etapa México enfrentaba inestabilidad política y financiera. Y si a esto le sumamos el gran endeudamiento que tenía con otros países, muchas veces se vio la necesidad de pedir préstamos forzosos a los comerciantes extranjeros. Y esto no les agradó nada. Fue así como los franceses se fueron a quejar con su gobierno y reclamaban al gobierno mexicano 600 mil pesos por daños. Fue el caso del pastelero llamado Remonté, quien él solo reclamaba 60 mil pesos como indemnización de su negocio. Fue así como Francia se vio la necesidad de mandar barcos de guerra al principal puerto comercial de México, el puerto de San Juan de Ulúa, ubicado en Veracruz. Los barcos que mandó Francia eran con la intención de poder presionar al país para saldar la deuda que solicitaban. Dado estos enfrentamientos, México tuvo que aceptar los daños y dio un adelanto de 200 mil pesos con el fin de que se retiraran las tropas francesas. Es así como la guerra de los pasteles se convirtió en la primera intervención francesa en nuestro país, en donde se vio involucrado Francia y México. A este hecho se le llamó la guerra de los pasteles. Este hecho inició el 27 de noviembre de 1838 y culminó el 9 de marzo de 1839. En la escuela, para este tema, tus profesores esperan que aprendas a investigar aspectos de la cultura y de la vida cotidiana del pasado y su importancia. Para ayudarte con tu tarea, te pondré un ejemplo muy sencillo. Primero, dentro de tu lectura, ubica el nombre del acontecimiento. Después, quiénes participaron en este hecho. Y por último, año en que sucedió. ¿Lo ves? Todo es muy sencillo. Por último, te recomiendo pongas atención en los detalles para no confundirte en tu tarea. El primer consejo es realizar un cuadro comparativo. Mi segundo consejo es que en este cuadro utilices un color distinto para cada acontecimiento. Y mi tercer consejo es que siempre consulta tus notas, ya que ahí se encuentran las respuestas a tus preguntas. Ya por último, también quiero recomendarte algunos libros que se encuentran en tu biblioteca y estos facilitarán tu tarea. La recomendación que tengo para ti es México 1821-1888, Proyectos de una Nación. Te recomiendo Los Tiempos Revueltos, de la autora Leonor García. Y también te recomiendo El diario de una marquesa, de Ediciones Tecolote. Muchas gracias por seguirnos en estos videos. Soy tu bibliotutora Bricia y nos vemos pronto. Gobierno de México.